hecho, la llevé con el médico particular y pues según su diagnóstico de él fue que tenía gastritis aguda. Le puso medicamento, suero, el día lunes 20, pero la llevé a casa y no mejoró. Al día siguiente la llevé al Seguro Social y pues aparentemente la checaron y según su diagnóstico fue lo mismo, que gastritis aguda y con dolor de cabeza y un poco de tos. Entonces me la regresaron. Entonces al día siguiente le tomaron una placa y ya tenía neumonía. No mejoraba. El día jueves, pues yo la vi pues mal, más mal de lo que ya estaba. Llamaron al familiar por medio de micrófono y ya me avisaron que ya había fallecido a las 4:30 del día viernes 24 de abril. Muy bien, pero me puse a hacer llamadas porque necesitaba saber algo que nos pudiera ayudar, porque pues estábamos bloqueados en ese momento, muy dolidos por lo que sucedió. Entonces, recuerdo que marqué a Locatel y de ahí me canalizaron a este teléfono, al 5533-5533. Y yo buscaba eso para ayuda, no nada más para los niños, sino también para uno mismo, porque pues la manera en que mi hermana se fue muy rápida, no dio oportunidad de nada, no le dio ni oportunidad a ella de encargarnos a sus hijos, porque pues ella no sabía que iba a morir, ella estaba segura que se iba a componer, al igual que todos. Y cuando identificaron casos pues más graves, casos donde había fallecido una persona en la familia o estados de crisis un poco más severos, nos referían los casos. Este apoyo se hace a través de la canalización directa de los pacientes, de las familias, por medio de la Coordinación de Atención Psicosocial, pero también a través del Consejo Ciudadano. Realmente fue loable la labor que hizo el Consejo atendiendo las llamadas de la ciudadanía, que tenían mucha angustia, mucha incertidumbre sobre qué es lo que iba a suceder y más que nada el poder auxiliarles diciéndoles cuáles eran los principales síntomas y a dónde tenían que acudir. Yo creo que esto es algo como muy importante y quizá a lo mejor novedoso para nuestra ciudad, como que de estas tragedias, de estas cuestiones puedan salir cosas positivas. Sí, estoy muy gratamente impresionada por el Consejo Ciudadano, ¿no? Por la gente que ahí labora, el nivel de capacitación que tiene, el nivel de instalaciones que tiene. Y pues hemos logrado una muy conveniente coordinación, justamente porque ellos tienen un buen equipo, que son los operadores, ¿no? Muy capacitados, de tal manera que pueden convertirse en estos primeros paramédicos, ¿no? Cuando alguien llega a una escena de un accidente o cosas así, el paramédico, ¿no? Que da los primeros auxilios y que ahí puede decir, no, pues este paciente se va a un hospital, ¿no? Hemos atravesado una situación de riesgo para la ciudad. El Consejo Ciudadano, así como organizaciones de la sociedad civil, todos en la ciudad tenemos que seguir adelante y no bajar la guardia. Nuestra cualidad radica en que a través de nuestro call center y de nuestro centro de contacto, el Consejo realiza el seguimiento de los casos que registra con probable sintomatología del virus H1N1. Dando la atención integral, desde ponerlo en contacto con el médico de guardia del Consejo, hasta efectuar la canalización al hospital o clínica indicada, o bien descartarlo como probable afectado. Además, mantenemos el contacto para conocer la evolución posterior del paciente y brindar apoyo moral y asesoría para estabilizar la situación emocional a los familiares de los afectados, siempre con personal especializado desde abogados hasta psicólogos y ahora médicos. Nuestro personal ha demostrado su profesionalismo en apoyo a víctimas y manejo de la crisis.